I don't think the United States have 35 percent occupied by by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. So do, you, do we charge anything? You know that we don't charge nothing. to, to, to Women are being removed forcibly, and they're being hurt, and they're. Well, like that's your opinion, but that's not the real issue opinion. that we have you can there. can see the records from. Well, that's, that's not the real situation. Yes, it is. And we are having, well. <laughs> Señores, el vehemente ataque de la joven Lizzie George Griffin al presidente Luis Abinader en la Universidad de Columbia ha sido la comidilla eh, en las redes dominicanas y se han armado muchísimas cosas desde el rechazo, uh, obviamente a la forma de la chica, incluso el fondo, que también creo que tengo esas dos observaciones en la forma y el fondo, pero algo que se está viendo eh, crecer en las últimas horas. Y es que la burla, y es que la persecución a, a, en las redes, a los perfiles de esta chica, pues están provocando que eh, como bien decía Mario Sánchez, eh, Mario Herrera, antes de comenzar, que se valide un tanto el ataque y la postura, las cosas que defiende la chica esta. Así que quiero, me gustaría comenzar como que desde ahí y a partir de. De esa postura como. Sí, mira. O sea que yo pienso que esta retar. chica Lisi, primero, aparte de que evidentemente fue muy irrespetuosa con la figura presidencial, nosotros tenemos que entender que el presidente Luis Abinader, en un foro internacional de líderes eh, políticos, no estaba representando al país y a todos los dominicanos. Y la falta de respeto que esa chica tuvo con el presidente nos atuvo a todos los dominicanos. Entonces llama muy poderosamente la atención el hecho de que ella no solamente está desinformada, sino que ella fue con su papel escrito, inclusive lo que iba a preguntar, que lo de ella fue consensuado y que evidencia que detrás de ella hay... Eh, ...alguien, un grupo... ...no necesariamente político, local... ...sino un grupo de quizás de su misma... ...comunidad, de, de la gente... ...que defiende su postura... ...que fue con la intención de lanzarle... ...eso encima... A, ...al presidente dominicano... ...ella, eh, para mí... Eh, ...no tiene... No, tu, ...no tiene las capacidades... ...para ser la voz... ...que represente quizás ese movimiento... ...que ella está tratando de hacer, ¿por qué?... Porque eh, su actitud denota que ella está llena de mucho rencor, mucha ira y mucho odio. Se lo dejó caer al presidente ahí, de forma tal que se observó el respeto eh, cuando lo interrumpió varias veces y luego ni si lo dejó hablando solo y se fue. Entonces, eso podía tener dos lecturas o una. Ella lo hizo con la mera intención de que se viera el desprecio sobre el presidente, porque ella tiene su, su postura y tiene su. su su visión de lo que está pasando supuestamente aquí y en Dominicana. Y entonces, al ella no escuchar la respuesta que ella quería que le diera, porque ella, una cosa es que tú preguntes, argumentes y desarrolles una idea con quien le estás preguntando, y otra cosa es que tú esperes que la, la persona diga lo que tú quieras oír. Por eso el presidente decía, esa es tu opinión. Ahora, no la comparto. Entonces, automáticamente el presidente no comulgó con ella, con su opinión, de manera correcta, entonces ella. Empezó a interrumpirlo respetuosamente y a demostrar odio. Entonces, ella perdió una oportunidad de oro para mí, una oportunidad de oro de posicionar correctamente el debate, porque eh, fue efectivo en posicionar el debate. Se está debatiendo sobre ese tema, se está debatiendo sobre el video de la chica y se está debatiendo de, de, de cómo ella acorraló al presidente, por decirlo de alguna manera, en ese foro. O sea, ella implantó el debate. Ahora, no lo implantó adecuadamente en beneficio de la lucha que ella lleva. ¿Por qué? Porque se basó en, en declaraciones infundadas en el país, de que aquí supuestamente hay un sinnúmero de, de situaciones, ¿verdad? De, de segregación, de, 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 de discriminación y tal, que si bien es cierto existen eh, microexpresiones, ¿no? Porque nada, nada es perfecto en el mundo, son casos aislados. Tú sabes que aquí el tema, por ejemplo, de, la, de las predisposiciones que hay con la comunidad haitiana en ciertos aspectos no tiene nada que ver con la raza, nada que ver con la raza, sino son aspectos laborales, aspectos culturales. Sin embargo, en el, en, en el entendido del universo completo de la comunidad haitiana en la República Dominicana, muy a diferencia de lo que ella dice, muy a diferencia de lo que ella dice, aquí los haitianos viven hasta viven en la capital, en, en el centro de la ciudad. Trabajan con nosotros, son vecinos de nosotros, tienen su propia casa inclusive, inclusive. Tienen espacios particularmente de ellos. Yo conozco de discotecas, de restaurantes y de clubes exclusivamente de haitianos. Aquí en el país de la República Dominicana. Entonces, es imposible que tú vendas el discurso de que aquí son intolerantes, de que aquí se maltratan al haitiano por ser de color. Nada más falso que eso. Aquí tú puedes tener por el tema de, la, de las diferencias de la clases sociales. Y entonces esa, esa diferencia de, por, por el nivel social y económico del haitiano no lo tienen con el haitiano. Lo tienen con todo el que tenga la diferencia de clase social. El mismo trato, o sea, el mismo maltrato que recibe un haitiano pobre, lo recibe un dominicano pobre, lo recibe un venezolano pobre que esté en el país. El tema es que proporcionalmente tú lo puedes ver más con la comunidad haitiana porque es la comunidad más grande después de la dominicana en el país. Entonces yo pienso que esa muchacha eh, no tiene las aptitudes para representar eso que ella está luchando. Y se aprovechó de, de la ocasión para posicionar eh, el discurso aquí y nos obligó a nosotros a debatirlo ahora entienden, estamos debatiendo eso, estamos viendo el, 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 el respeto del voto con el presidente. Aquí eh, hay un apoyo unánime a la postura del presidente, porque esa agenda internacional que Sánchez Maquita representa es una falacia y un, y un atentado siempre en contra de los intereses dominicanos, eh, posicionando una mentira, eh, de que aquí tenemos una algo dirigido en contra del pueblo haitiano, nada más falsa que, falso que eso. Eh, pero yo entiendo que hay otros aspectos que tenemos que de destacar que son consecuencias después de lo acontecido, que tú lo, lo mencionaste ahorita que lo estábamos hablando, y es la reacción desproporcionada que ha tenido el dominicano con las redes de esa muchacha. Es verdad que fue una respetuosa, ¿verdad? Es verdad que es una mentirosa. ¿verdad? Que está mintiendo en el Foro Internacional en contra de la dominicana, y no nos merece de nosotros eh, ningún tipo de credibilidad, ni siquiera de, de respeto a ella por el tema de esa posición. Ahora, de lo que sí merece respeto, es eh, de que en democracia, eh, aunque a muchos no nos guste, tenemos que escuchar de todo. Y el presidente de la República, que es el jefe de Estado, ¿verdad? Es la principal figura, la principal figura para demostrar y poner en manifiesto eso, ponerse por encima de las situaciones y no dejarse llevar de las pasiones y responder respetuosamente y argumentar con datos, como lo hizo en el foro, a esos cuestionamientos. Entonces, esa reacción en los perfiles de redes sociales de esa joven, de los dominicanos, yo vi un post de ella que tenía como, originalmente como 15 comentarios, que va por 23 mil comentarios. Y cuando tú los lees todos, los dominicanos, son todos ofensivos. Entonces, eso no hace más que darle aquí esencia de lo que ella estaba diciendo en la Unión Internacional. Pues, aunque si tú lo analizas te vas a ver que es una reacción de una provocación de ella. No es una actitud que el dominicano entró allá y como ella es de la comunidad y como ella es mestiza, no queremos saber de esa gente. No, no, no. Es una reacción a una provocación y a una falta de respeto que ella tuvo con el, primer, con el jefe de Estado de nuestro país. Sin embargo, esa desproporcional reacción dominicana, esa avalancha de comentarios negativos, de odio en contra de su perfil, eh, lo que hace que nos deja muy mal parado ante la comunidad internacional. Dame un sí, poco, pienso. Edwin, parte de tu opinión. dame un poco de contexto de qué fue lo que pasó. En, en esa. Bueno, para quien no sabe lo que ocurrió en la Universidad de Columbia, en un foro que estaba participando el presidente Luis Abinader, moderado incluso me parece por una directora, una facultad, no sé quién era la personalidad que estaba al lado del presidente Abinader, pues una chica lo, lo digamos lo, le iba, a hacer una, le iba a ser una iba iba recibiendo preguntas. Y le inquirió sobre temas, eh, primero sobre que se maltrata y que se segrega con el concepto estadounidense, del negro estadounidense, del discriminado estadounidense, que hay aquí rasgos del colonialismo, de colorismo, y salta del tema de la discriminación a, al negro, a la homofobia y a la transfobia, todo junto. Eso fue básicamente lo que ella el dijo racismo, y le vemos? preguntó, sí sí le todo, digamos que el combo. Uh -huh. Todo lo tiró junto y le preguntó al presidente que qué iba a hacer para combatirlo. La única pregunta que ella hizo fue qué iba a hacer usted para combatir todas estas cosas que yo digo que hay allá. Y cuando el presidente le iba respondiendo, diciéndole, mira, no es así, el 85% de los dominicanos somos raza mezclada. Yo vi que decía ahí mestizos, yo vi que en, la, en, la, en los tus subtítulos decía mestizos, pero yo no diría que mestizos, es mezcladas. Nosotros somos razas mezcladas, porque cuando hay mestizaje, generalmente el contexto, la connotación que se le da es de de que hay un elemento indio sí, de, son... nativo, de indígena, ¿no? Sí. De los in, del indio, del el, de, Pero, pero recuerda, recuerda indio? que son etnia, no raza, es una sola raza. O sea, hay, hay un sí. error del. Se sí. entiende socialmente cuando se habla de raza o racismo. Pero el, 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 lo correcto de la etnia, porque somos una sola raza, no hay Distinción de raza. Bueno, lo que pasa es que somos un país de mulatos y de negros. Sí, pero eso es étnico. Entonces, no aquí, hay, aquí hay mezcla de raza. O sea, aquí hay mezcla no, de negro, grande. hay mezcla de, de blanco. Sí, lo que pasa es que. Hay eh, es, un, es un país mezclado. La, el, 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 el término raza ya hace mucho se eliminó. Ah, ok, verdad. No, no va. Okay, somos una okay. sola raza. Discúlpeme, todos somos una raza. No, okay, que científicamente comprobado. O sea, sí, claro. la taxonomía sí, estamos hablando Sí, es verdad. Que cuando se y, comprobó que todos venimos de África. Sí, todos venimos de África. Todos, todos somos uno. Somos sí. El Homo sapiens mató a todos los ahí, demás. Ahí reculo. La célula animal y la célula vegetal. Sí. Entonces la célula animal compone todo. Bueno, todo. el presidente Abinader bueno. dijo que somos raza mezclada. Pero está bien, no importa. Lo que dijo el presidente Abinader es válido porque es representativo. Somos mulatos y negros sí, en, en, su, en su mayoría. 88% de la población dominicana es mm. mestiza hermano eh, 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 mulata o sea eh, mulata, es imposible mulata imposible que nosotros tengamos una predisposición eh, racial verdad que es el término social que se, que se conoce o étnica que es lo correcto eh, contra nosotros mismos o sea eso no no hace sentido el tema aquí y debe entenderse y lo repito soy re reiterativo con esto eso es para tumbar es el es argumento específicamente de las del de, de asunto del negro no uh -huh. sea, sea haitiano o no, que ella lo tocó ahí. Sí, que ella lo tocó. No, no solamente eso, al haitiano, sino al negro. Sea sí, pero que ella. No. Por eso porque, precisamente, porque ella dice que el tema de nosotros. Porque todos muy bien podemos ser negros y tener un problema con los haitianos. No, pero que es, ese es el tema. O sea, aquí la gran pasa? diferencia es: el, 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 la diferencia es que hay ahora mismo de dominicana con Haití. Eh, país con país porque es un país fronterizo, prácticamente es similar a la diferencia que tiene Estados Unidos con México, porque es en frontera, nosotros tenemos una historia con el pueblo haitiano, Haití fue el que ocupó la República Dominicana, nosotros nos independizamos de Haití, eh, compartimos isla con Haití, es un país más pobre que el de, no, que el de nosotros, que... Copta nuestros recursos y eso no justifica que nosotros eh, por ejemplo maltratemos al pueblo haitiano que el gobierno no lo hace, el, el Estado no, no maltrata al el gobierno haitiano el presidente dio datos donde señalaba que el 35% de las camas de hospitales de parte oriental la ocupan nacionales haitianas y que del sistema general de salud o, eh, ocupan un 16% de los recursos presupuestados entonces eso te dice a ti que no es pues, real, no es verdad que hay una política pública del Estado Dominicano ni por debajo de la mesa ni oficializada en contra del pueblo haitiano todo lo contrario ningún país ha tenido más ha sido más abierto bueno, lo que quería con, decir con el, con el lo que haitiano. quería decir y eso bueno vamos lo podemos hacer en otro corte ah no me extraña Vamos, sí, porque que ya se extendió oh, esta vaina yeah, yo Se extendió esta vaina Vamos a cerrarlo, vamos a hacerlo en otro corte Porque quiero, quiero ahondar en, en eso de, de, Del tema de, de lo, Del el enfoque de ella Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo Recuerden suscribirse, darle like Activar campanita, comentar y todo eso